patria sigue. Alas de combate, alas patriotas. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se enorgullece al tener el honor de asistirlo y acompañarlo en la trayectoria de su vuelo. Un vuelo que lleva en sí mismo el histórico deseo del pueblo venezolano, representado por usted en su investidura, en su autoridad legítima y moral, en su liderazgo, para que se haga realidad absoluta y por siempre el sueño de nuestro libertador. Aquí estamos volando a su lado, asegurando su integridad, para que ese mensaje, exclamado por nuestro sabio, consciente y patriota pueblo bolivariano, el día 3 de diciembre, pueda usted presentarlo y el mundo entero respalde la verdad única e histórica que la Guayana Esequiba es nuestra, es venezolana. La paz triunfará, la razón se superposicionará, el diálogo será la mejor herramienta y el mundo entero celebrará el triunfo de Venezuela. Reciba en estas alturas el abrazo leal de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con la inquebrantable certeza de que el sol de Venezuela eternamente nacerá en nuestra Guayana Esequiba. Venceremos en San Vicente, mi comandante jefe. Venceremos, llevo la verdad de Venezuela en la unión poderosa cívico-militar, construida por Bolívar y refundada por nuestro comandante Chávez. Con la verdad y el mandato que el pueblo me dio el 3 de diciembre, nosotros venceremos, la patria vencerá. Venceremos, mi comandante jefe. Así es, adelante pues.